¡Mi bravo guerrero japoneses! ¡La medalla británica ha caído como pez en las redes de nuestros forzados pescadores! ¡Estamos en guerra con los pérfidos británicos! ¡Y le vamos a ganar, hostias! Con los recursos ganados en esta guerra, hemos podido fortificar la mayor parte de las islas del Pacífico ante el inminente ataque de los británicos y norteamericanos. ¡Ahora! ¡Nuestro objetivo es ir a por la joya de la corona del Imperio Británico, la India, que sucumbirá a nuestra fuerza y menguará los recursos de los occidentales, hostias! Nuestro eminente científico, Yuzo Kabuto, ha descubierto en el monte Fuji un metal para crear una aleación llamada Zeta, que nos hará invencibles, ¡eso dice él! ¡Vas ahí! ¡Coronel Akira Kurosawa! ¿Qué es lo que sabe de nuestro espía infiltrado en la India Británica? Almirante, a través de nuestro espía infiltrado en la inteligencia británica, llamado Marika Yue, déjese de reírse, Capitán Geta, que le estoy viendo con el rabillo de los hostias. Están preparando una férrea defensa en la India y además parece ser que quieren hacer una ofensiva por el norte que no esperábamos, pero ya he tomado carta en el asunto y me he mandado que hagan las contramedidas correspondientes, almirante. Estupendo, coronel Akira Kurosawa. El emperador me ha dicho que está preparando junto con su científico de cabecera una operación llamada Mazinger Z para derrotar a los ingleses. Pero, almirante, debe ser alto secreto porque ni siquiera yo estoy enterado que es un Mazinger Z. Joder, eso quisiera saber yo, hostias, nadie dice nada. Pero bueno, vamos caminando hacia la victoria. Muy buenas a todos, bienvenidos al Imperio del Sol Naciente, el Imperio del Sol Cachondo que nos calienta porque la guerra ya está aquí, estamos de lleno contra los aliados y hay algo importante que decir, puesto que los planes de invasión iban como se habían previsto que fuesen, de ahí la buena planificación, como buen general. La planificación ha de ser cambiada cuando las circunstancias de la guerra así lo indiquen, cambien el viento favorable, se convierta en desfavorable y te escupa la cara. Tenemos que cambiar nuestras formas de hacer la guerra y de adaptarse a las circunstancias. ¿Y por qué digo esto? Digo porque ha surgido un problema que no me esperaba y no me había dado tampoco cuenta de ello. Y gracias a nuestros suscriptores y generales Ramsés Pizarro y José David, no, me han advertido de esto. Esto que me he llevado un susto al ver lo que me iba a morir. Resulta que el Reino Unido, aprovechando un país que yo consideraba neutral, es que no sé ni de dónde ha salido, qué había por aquí. No le presté demasiada atención por el tema del Tíbet con el Himalaya, que era impracticable toda esta zona. Y aquí había un paso, yo ya no sé si es que, claro, Afganistán, no sé, esto debería ser un territorio títere del Reino Unido o de la India. Y han aprovechado, mientras que yo estaba enfocado en la conquista de las Indias Orientales, Borneo y de la India, pues han aprovechado a enviar un gran contingente de tropas, vamos, prácticamente un ejército entero, a conquistar China por el norte, con la frontera con Rusia y Mongolia. Y bueno, quizá me hubiese dado tiempo, o sea, me hubiese dado cuenta a lo mejor en este episodio, pero a lo mejor hubiera sido demasiado tarde y lo hubiese pillado ya por aquí. Así que muchas gracias a esos suscriptores tan cachondos que están atentos
a esta campaña por el aviso. Les estoy agradecido porque de lo contrario hubiese sido un problema bastante más gordo de lo que puede ser. Tenemos que reaccionar a esto. Lógicamente, los planes tienen que cambiar. O sea, el plan de invasión original sigue, pero tenemos que hacer ciertos retoques con ciertos ejércitos y tenemos que hacer también una gran reestructuración de cara a lo que se avecina. Vamos a ver, vamos por partes. En cuanto al tema naval, nuestra flota está en una situación ahora bastante crítica. Estamos ya enfrentándonos a los aliados en los mares. No lo estoy haciendo profusamente porque nuestra flota está todavía con equipo un poco obsoleto y estoy ahora empezando a darle caña a sus posibilidades, pero no puedo mejorarlos porque nos quedaríamos sin apoyo para las invasiones navales de esta zona que nos conviene ahora mismo. Entonces, tengo que buscar el equilibrio. O bien voy haciéndolo por partes o bien lo mantengo un poco en una actitud bastante pasiva, simplemente para apoyar los desembarcos. Y yo lo que me tenía en mente era que cuando tuviésemos ya todas estas islas bajo gran poder de radar, que estamos trabajando en ello, en tener un radar, el máximo de radar, tener también buenas, buenos aeropuertos con aviones que estén batiendo la zona, y cuando todo esto más o menos esté cubierto, dedicar, porque se va a ir casi un año, en modernizar la flota, y podíamos acompasar eso, pero no sé si va a poder ser, depende de lo que hagan los aliados. Lo que hay que hacer además es estaba con el enfoque de ingeniería de la construcción, prácticamente ya vamos a ir aquí a la construcción, prácticamente he hecho lo que quería hacer rápido, que era hacer contra las invasiones navales, hacer aquí unas fortificaciones. Ya la han hecho. Me hubiese gustado terminar esto, pero lo vamos a hacer a otro ritmo. Lógicamente voy a quitar esa bonificación que vamos a tener del día, o el 15%, creo recordar que es con la ingeniería de construcción, a ver, para estación de radar un 20%, joder, es que nos quitamos un 20%, pero ahora nos corre prisa otras cosas. Por ejemplo, vamos ya al estado de defensa nacional, vamos a movilizar un montón de ejército. Tenemos solamente 300.000 de mano de obra disponible y necesitamos aumentarlo muchísimo más para lo que nos viene encima, así que me voy a priorizar ahora en hacer los enfoques que nos hacen falta, también en la parte naval que nos queda de los escoltas, y ya después ya nos dedicaremos a construir a lo que haga falta. Así que nos vamos al estado de defensa nacional. Ganaremos un apoyo bélico base del 10%. También es verdad que en cuestión de podemos utilizar también la industria cinematográfica para subir ese apoyo bélico también por 100, pero este 100 lo voy a dejar porque en breve vamos a pasar de nuevo, vamos a verlo aquí, vamos a pasar de nuevo del libre comercio, en donde teníamos una serie de bonificaciones que han sido cruciales para que nuestra campaña avance rápidamente en investigación y en construcción. Sobre todo en construcción tenemos un 15%, en la velocidad de investigación, que era lo que a mí más me preocupaba, porque habíamos empezado con menos 8 o algo así, creo recordar, o menos 4, un 10%, rendimiento a fábrica un 15%, del astillero otro 15%, eso vamos a sufrir ahora un pequeño bajonazo, pero nos hace falta irnos a la economía cerrada, en cuanto ahora lo voy a decir cuándo, para disponer de todos los recursos que tenemos, puesto que nos está lastrando este libre comercio y nos está, por ejemplo, faltando acero tan imprescindible para nosotros, para el tema de las armas básicas para nuestra infantería que tenemos que reclutar. Y ya estamos usando 37 fábricas civiles para el tema de... Bueno, se usa para... viene consumo. No, 26 para comerciar. O sea, es que estamos perdiendo un huevo de fábrica para pedir. La contraprestación que hice, por un lado, gana, ya te digo, esas velocidades de construcción y de investigación, pero por otra, estás lastrado en tus fábricas y en todo lo que das. Así que vamos a ir a una economía cerrada para producir echando hostia,
¿Y lo vamos a hacer en qué momento? En este, porque estamos mejorando la computadora avanzada en 103 días, va a ser el límite, en donde vamos a ganar una velocidad de investigación del 8%. ¿Qué significa esto? Porque cuando demos el libre comercio, quitemos el libre comercio, que la bonificación de investigación es un 10% realmente, vamos a perder un 2% de en la investigación, que eso puede suponer en 9 o 10 días en cada investigación. Eso es bastante asumible. Y sin embargo, vamos a tener recursos a patadas para poder darle un subidón a nuestra industria armamentística de aviones, tanques y demás. Bueno, vamos a necesitar un sinfín de cosas impresionantes para poder hacer frente a todo lo que se viene encima. Así que vamos a quitar el libre comercio y pasar a economía cerrada en 100 días, en cuanto termine de investigar la computadora avanzada, porque si no, encima la todavía subiría un poquito más. Y ya, aunque tardemos un poco más en investigando, solamente vamos a perder en realidad un 2%. Después ganaremos un 4% adicional cuando hagamos una cosa que quiero hacer, pero todavía no es el momento. La investigación atómica, porque son 400 días, ese 4% adicional lo convertiremos en 2, el otro 2 se pierde con el 2 menos 2 y ganaríamos entonces un 2% adicional a lo que tenemos ahora. Así que no estaría mal con esa, con ese ritmo de investigación. Estamos bastante bien. Vamos a seguir también por la línea del radar centimétrico avanzado para ponerlo en todas las islas, para así ver al enemigo. Y también quiero ir subiendo el tema naval para nuestros barcos. Pero, como digo, como el tema naval lo estoy aguantando ahí al máximo para poderlo hacer en un momento en donde dominemos el tema de las islas, tanto por radar como por aviación, vamos a seguir dando un poco de caña a la industria militar de tierra para que consigan ya aplacar la India de una vez, que es un puto coñazo. Vamos a investigar también esto. Vamos a hacer también la compañía de apoyo de transmisiones, en donde las transmisiones que están muy denostadas, yo ya lo sabía de antes, he visto también bueno, algunas cosillas, pero es súper importante tener algún ejército con compañía de transmisiones, no solamente porque vas a intentar anteponerte cuando se obtienen dos planes de batalla, cuando se enfrentan dos, no es que con eso tú veas lo que vaya a hacer y tú pongas una táctica mejor, es que vas a tener, si tienes la iniciativa, él a la fuerza va a elegir un plan y tú vas a elegir después ese plan que va a ser justamente el contrario de ese, si es que lo tienes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Después, aparte, tiene una bonificación contra el enemigo si tú tienes apoyo de aéreo cercano, Stuka en los alemanes, por ejemplo, aquí, no recuerdo que cómo se llama aquí el avión, pero bueno, apoyo aéreo cercano, en donde puedes hacer un montón de tanto por ciento más de baja al enemigo simplemente por tener la compañía de transmisiones ellos, no, así que lo aprovecharemos, lo haremos en el siguiente. Y tendremos que meterle también un subidón al tema de la industria, porque ya, bueno, quedan 200 y pico días. Cuando lleguen a los 100 y pico días vamos a terminar ya de subir la cadena de montaje, la industria dispersa, la construcción y demás. Bueno, esos son los planes a grandes rasgos sobre la economía de guerra que pensamos hacer. Y ahora nos vamos a ir centrando en paliar esta situación, esta introducción es bastante interesante, creo yo, a mi entender, porque hay que centrar en dónde estamos, qué es lo que queríamos, qué es lo que queremos y qué es lo que nos pone contra las cuerdas y debemos reaccionar. Así que ahora lo más acuciante de todo es esta penetración de tropas. Esta bandera, estos son los del RAC, tío. Que no sé si son los indios, esta gente. Esta bandera. O son canadienses, que hace. RAD del Reino Unido. Son RAD del Reino Unido. Bueno, son las tropas coloniales del Reino Unido aquí de la India. Eso es una ventaja. Porque son flojillas. Pero también veo que van unidades inglesas. Y me imagino que algún tanque en realidad no me preocupa mucho. Porque van por muy mala zona. Esta zona precisamente, yo le había puesto en tema de suministro una vía de tren, que bueno, quizá ellos la aprovechen ahora, ¿vale? De hecho este, bueno, lo tiene puesto, y este también.
Vale, pues mira lo que te digo. Le voy a poner esto para... ya que ellos no lo cambian, se lo puteo y yo ya después, cuando lo recupere, pondré ahí el tema de camiones. A ver, vamos a hacer los siguientes cambios. Pero antes de nada, vamos a subir a los generales, porque estoy viendo que aquí hay generales que han tenido rasgos nuevos. Vamos a ponérselo. Por ejemplo, tenemos aquí al general Itagaki, que acaba de pillar un rasgo. Además, ha pillado el luchador de colina. Esto es un rasgo súper importante, muy difícil de conseguir, pero gracias a que está aquí precisamente luchando en la zona de la India, al lado del Tíbet y esto, ha conseguido este rasgo de terreno, que ya digo, es muy importante, igual que el de montañero también, en donde tenemos movimiento de las colinas un 5%, un ataque y una defensa del 10%. Muy pocos tienen esto, ¿eh? Así que lo vamos a poner. Y ahora, lo que ha pillado una cosa también muy importante, que esto tiene relacionado con el rasgo de terreno, que es montañero, luchador de colinas, que es la de improvisador. Esto de improvisador, lo que hace es que tiene una bonificación de movimiento en tierra de un 10%, porque se supone que hace puentes provisionales y esta unidad la hace mucho más dinámica en terrenos difíciles. O sea, sí, esto es una de las cosas que a mí más me gusta y es de lo más preciado en obtener en un general. Y estamos precisamente luchando en un territorio donde estos generales van a adquirir estos rangos tan difíciles y tan necesarios. Así que vamos a improvisador. Genial. Este, el que se había mirado, además, es que, bueno, el Itagaki, tío, tiene un ataque del 20%, una defensa del 15%. Es que bastante bueno este general. Y tenemos ahí, creo, otro más, a ver. ¿Alguno más ha tenido el rango? No, estos son para... Estos son para esto, que de momento no lo voy a hacer. Pero sí me he dado cuenta también que los mariscales de campo también han obtenido un rango nuevo. Entonces, a ver, aquí sí que es más difícil ver que lo que... A ver, ¿o este era por este? Ah, no, no es el rango, es también la táctica preferida. No, vamos a dejarlo de la táctica preferida, que la elijan ellos. Vale, de momento no. Venga, pues esa parte está hecho. Ahora, reclutamiento no hay. Lo que vamos a hacer, otra cosa que vamos a cambiar ya, es el reclutamiento limitado. Vamos a poner el reclutamiento amplio. Con eso, de momento vamos a tener una población reclutable del 5% en vez del 2,5%, muy necesaria. Ahora encima vamos a bajar con el siguiente enfoque nacional. Vamos precisamente, bueno, con este no, con este, con la movilización espiritual. ¿Con este o con este? Sí. Añade, bueno, no, le bajamos, o sea, no es que le bajemos, le damos después un 2,5. ¿En cuál era? ¿Era esta ley? ¿En dónde era donde le bajábamos? Está claro, bajaba antes, pero ahora en realidad no sube. Vale, nada, lo he dicho. Vamos a hacerlo, vamos a reclutamiento amplio. Lo que vamos a perder es que el tiempo de entrenamiento es mayor ahora. Venga, 75, es mayor, es una pena, pero necesitamos subir la mano de obra. Otra cosa que vamos a hacer rápidamente es en las decisiones. Vamos a hacer entrenamiento paramilitar en Manchuco. Tenemos un coste de poder político, pero no nos cuesta a priori. Y con esto lo que vamos a hacer es que en la experiencia del ejército de Manchuco gana un 0,10 diario. Me hace falta que sea fuerte. Vamos a darle. Y aparte de eso, vamos a, ahora sí, que se una a la guerra con nosotros, Manchuco. Y bueno, y Menguco también. Sí, porque ahora sí que es verdad que lo necesito, aunque después le demos alguna migajilla por ahí. Pero necesito que estén operativos. Vamos a ver más cosas. La India Oriental en... Estamos ya con ella. Vamos a revelarla. Vale. Vale, activo. Y estamos decodificando la India. Bueno, ahora volveremos a esta zona. Lo primero que he dicho... Mira. Uf, esto... Vamos a ver ahora. Es que hay que ver tantos frentes. Es que ha sido... una pasada. El problema de esto es que estoy luchando en varios frentes. No era como con Alemania, que iba si iba por aquí, iba por aquí, si iba intentando
intentaba enfocar siempre en un sitio para que la dirección fuese más clara, pero aquí es que a la fuerza, como estoy rodeado de enemigos al declarar la guerra a uno, si no actúo en todos los sitios, al final me acaban invadiendo por todos lados y hay que hacer eso. Así que vamos a ver, el siguiente paso que quiero hacer es el siguiente. Aparte de esto, que a ver, ¿dónde iba? A ver, que me pierdo. Hemos subido esto, el apoyo bélico va a subir ahora con el enfoque. Lo más importante, esto. Vamos a taponar esta brecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a rediseñar el frente de la India. A ver, en el frente de la India tenemos a nuestra fuerza blindada, que tampoco es que sea muy efectiva, pero bueno, podemos aprovechar esta red de suministro para intentar ir avanzando un poco más rápido. Vamos a ir directamente a tomar este núcleo de suministro para ir dejando a esta gente más cercada. Y ahora vamos a mandar a un ejército, a dos ejércitos, rápidamente a taponar la brecha. Vamos a hacer uno, que era el que estaba cuidando la costa de China, que es este, el grupo de Mengukuo, que, joder, me daba tranquilidad, pero ahora lo necesito. Así que lo que le voy a hacer es quitarle esa orden, le voy a dar, ¿ves? Al decirle esto le quito la orden de defensa y vamos a... No, mira, esta zona mejor. Vamos a decir que vaya a taponar esa zona, ¿vale? Vamos a decirle que vaya así, para que se movilice rápidamente. Fíjate que tiene que cruzar toda China. De aquí a que lleguemos a esta zona de combate, ellos seguramente van a ir progresando mucho más, pero como el terreno es muy difícil y ellos los suministros lo están pasando mal, creo que me va a dar tiempo. Ahora vamos a enviar una unidad cañera para apoyar no solamente el pararlo, sino poder contraatacar después desde el norte, porque esta gente ya no confío tanto en que puedan hacer mucho eso, son lo que son. Y para ello vamos a tener que quitar de la zona de la India, vamos a tener que quitar a esta unidad o a esta. Esta tiene el rango del terreno. Este, vamos a echar un vistazo, tiene también luchador de colina. Lo que pasa es que no tiene improvisador, entonces me voy a llevar al amarillo. Me voy a llevar a el amarillo, que se llamaba Ueda, India Norte, vale. Vamos a cambiarle, bueno, vamos a, de hecho, a quitarle su frente de batalla. Dejamos esto ahora en una posición bastante precaria, ahora hay que arreglar eso. Y le voy a decir que vaya corriendo su nuevo frente de batalla, será este. Vale, después ya lo distribuiremos bien, pero estas son tropas de élite y necesitan que vayan a taponar esta brecha, que me cago en todo, no me he dado cuenta. Entre los colores, entre que pensaba que era una zona neutral, que hay demasiado, y sobre todo esta zona es un poco follón. El imperio tibetano además es como un títere de Manchu, no sé, es aliado nuestro, podemos entrar, pero yo no. Vale, vamos a decirle también que se despliegue rápidamente. Y ahora, ya tenemos lo que es esto un poco solventado. De aquí a que lleguen, esto van a avanzar más. Y ahora tenemos que reestructurar rápidamente este frente de batalla de la India, porque en primer lugar acabamos de perder un ejército de 13 divisiones. Y nuestro querido... A ver, este que tiene de fuerza de ataque, sí, este es mucho más pequeño. Mejor este para la India. Este ahora tiene una nueva... un nuevo frente de batalla. Además, lo vamos a organizar bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle esto. Vale. A ver, tenemos por un lado a este.
le vamos a organizar su frente aquí. Hemos tomado la importante ciudad de Daca. Vale. Le vamos a decir, vamos a prepararle ya una línea ofensiva, a ver si es capaz de llegar a Calcuta. Que la vaya por lo menos planeando. Y ahora a nuestro querido Itakagi vamos a darle su nueva línea de frente. Bastante compleja, a ver que vea. Vale. Tenemos esta nueva línea de frente. Lo malo que tienen que irse echando hostia. Vamos a aprovechar, por ejemplo, estos tres. Estos tres. Tere, a ver, Tere, vente tú para acá, Tere. Y tú, rápido, vamos a intentar romper este hueco. Porque ahora estos se retiran, es lo malo, tío. Pueden aprovechar estos para pasar. Necesito que vayan. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Esto, mira, aquí tenemos ahora a este general. Vamos a llevar a este y a... A ver, espérate, no. A ver, estos. Vamos a llevar a este. A ver, este. Ah, joder. A ver, este y este. Y avance aquí, vamos a intentar romper esa línea. Estos cuatro. Vamos a romper también la línea porque de momento me mantengo aquí yo con esta gente. Y le voy a hacer también un plan de batalla para que así... nos irá mucho mejor. A ver, no sé si hacerlo muy ambicioso. Me viene bien así. Vale. Igualmente con este vamos a prepararle un plan de batalla, aunque no lo hagamos, pero el planearlo siempre viene bien. Vamos a hacerlo que no sea muy ambicioso tampoco, a ver. Y con este vamos a hacerle también su plan de batalla. Vale. Más que nada para que vayan planeando, que eso nos da después bonificaciones en combate, aunque después no lo hagan realmente. Bueno, ya tenemos planeado lo que es la contingencia de haberse metido Inglaterra por aquí. Ahora hay que... Este es el plan, ahora hay que ejecutarlo, ¿vale? Bien, esto no es nada fácil. Oh, mira, mira esto. Este no tiene camiones, joder. Vale. Este se va a integrar con este ya. Vale, con ese. Con ese mariscal, claro. A mí no me convenía antes, pero ahora sí. Vale, vamos a echar un vistazo porque los mariscales en teoría tenían la orden de motorización en todo su. Todas las divisiones, esto lo vemos aquí, ¿vale? Prioridad en motorización, todos tienen que tener para su suministro camiones. Vamos a echar un vistazo, porque por ejemplo ese se quedaba fuera. Este. Este no tiene, bueno, lo voy a poner de momento. Y este también. Oye, este, a ver dónde estaba. Ah, vale, estos son los que están aquí. Y este. Ahí, vale. Bueno, vamos a ver. Ahora, nos queda otra parte importante. Este lado. Este lado está en una situación bastante crítica. Aquí han desembarcado todos los aliados. Ellos tienen el puerto de Palembang que le está suministrando. Yo, sin embargo, estoy muy lejos de mis puertos. No hay suministro. Y mis tropas están empezando a sufrir. Y además tenemos una división aislada que posiblemente... ya hemos perdido una a todo esto y no me gustaría perder otra. A ver si podemos romper este hueco y unirla, salir de aquí y ponerme aquí en el frente de este de batalla.
Y la división de Itakagi, ya el ejército de Itakagi ya está aquí presentándose. Se ha quedado este, que no entiendo. A ver. Vamos a llevarlo ahí para moverlo. Y ahora el otro ejército, que es este hombre, el asalto imperial del general Tomoyuki Yamashita, nuestro teórico de cabecera, se va a venir a la India. Vamos a dejar de momento la conquista de esta zona para esta gente y vamos rápidamente hacia la India. ¿Estamos ya en posición? Creo que sí, ¿no? Vale, pues nos vamos a ir directamente hacia este puerto. Vale, nos vamos ahí y desde este puerto vamos a ayudar a ver si podemos tomar Calcuta y todo esto para dejar sobre todo a las tropas. Si pudiésemos tomar Calcuta, Delhi, todo esto se le vendría abajo y se quedarían sin suministro y sería una auténtica masacre para los ingleses. A ver, me preocupa sobre todo esto, como digo. Vamos al tema naval, porque también esto han pillado Rasgo, Yamamoto. Ha pillado colocador de mina, eliminador de mina. No, eso no me interesa. Director de caza, bombardero en picado o bombarderos torpederos. Yo creo que bombarderos torpederos puede ser nuestra base para nuestros portaaviones, así que le voy a dar su prioridad a eso. Y el almirante Tadashige Daigo, le vamos a dar está experto en submarinos, le vamos a dar experto en torpedos, probabilidad de impacto de torpedo un 10%, tiempo de reutilización menos 25 en poder lanzarlo. Joder, no sé yo qué es mejor. Venga, experto en torpedo, vamos a darle. Vale, otra cosa hablando de... Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? 6 en la reserva. Ah, estos son destructores, tío. Esta fuerza especial... ¿Seguro que quiere asignar una fuerza a la flota de reserva? Sí, porque estos que se vayan ya a... para que se vayan a sus destinos. De hecho, aquí tiene activado lo de el refuerzo automático. Lo que no quiero es que se separen. Y este también tiene activado el refuerzo automático. Vale. Bueno, esta parte más o menos. Ahora, otra cosa que tenía pendiente. Es que tengo tantas cosas pendientes. Ahora echaremos un vistazo a tema marítimo también. Ya digo, este episodio... Uf. Hay que hacer una buena reorganización. En cuanto al resto de Europa, el Tercer Reich va bien contra Rusia de momento. A mí me viene bien porque así Rusia estando ocupada no me va a molestar. Francia y Vichy está siendo fuerte también. Lo malo que Italia, desde el último parche, macho, de lo fuerte que era, la han hecho ahora una mierda otra vez por lo que sé. Pero el Reino Unido se acaba de cargar Libia, vamos, no tiene ni Etiopía siquiera. Se ha cargado todo. Italia, aquí venimos a ver, porque esto, mira, esto es el vientre blando de Europa, como decía Churchill, era justamente esto. Así que veremos a ver si no se le cuelan a Alemania por ahí los aliados. Pero bueno, como yo le estoy distrayendo también en la zona esta, pues bueno, le estoy haciendo ahí un pequeño descosío. En cuanto a la construcción, hemos dicho que estamos haciendo esto, mira, vamos a subir. Producción, vale, producción. Tanque infantería, esto quizá, bueno, le voy a dejar los 5 de momento. Mira, es que no tenemos nada. Es que no tenemos aluminio, no. Esto es un marrón. Por eso quiero hacer la economía cerrada ya, pero necesito un poquito más de tiempo. Vamos a ver, Manchuco, ya el pobre no puede exportar nada, es que no tiene. Podríamos pedirle a Francia, Vichy tampoco, Unión Soviética, Tercer Reich, 24-3 y Estados Unidos, 45 y Alemania,
Vamos a tener que pedirle a Estados Unidos. Bueno, vamos a aprovechar mientras que... A cambio de 5 fábricas, tío. Vamos a pedirle ahí el aluminio y esto se lo vamos a pedir a... Manchuco nos puede suministrar algo. Y el, Estados Unidos... Joder, tío, es que Estados Unidos, esto, darle comida para ello. Pero es que, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienen para suministrar. Vale. Bueno, mientras que nos suministran esto, ¿vale? Ya vamos a hacer tiempo para poder hacer la... ¿cómo se llama, tío? Para hacer la economía cerrada y así ya quedarnos con todo, que tenemos un montón. Salvo el aluminio, es lo que sigue escaseando aún así, que quizá haya que seguir pidiéndolo. Pero de momento... Bien, ahora hay que microgestionar esta batalla, porque esto se ha trastocado todo, el frente, y te pueden aprovechar un momento para meterse por ahí. Y también no quiero quitarle un ojo esto, porque esto es súper delicado y puedo perder una división. En cuanto a este, si puede romper y no se mete ningún refuerzo, me tengo que ir corriendo hacia arriba. Vale, a ver, ¿qué más cosas? Vamos a echar un vistazo a esto. Aquí estamos perdiendo... Estamos perdiendo un montón de... De transporte, pero mientras que sea eso... Vale, submarinos... venga, a ver qué hay más por aquí. Aquí hemos perdido un submarino. Ah, bueno, esto, hablando de submarino, espérate. Hablando de submarino, producción. Vamos a actualizar el nuevo submarino. Fíjate. ¿Transportes? ¿Cuántos transportes tenemos? 604. 13 de... Sí, con esto yo creo que con uno me va. Convoys. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a darle el casco del submarino del 40. Vamos a mejorar todo lo que tengamos. Le voy a meter otra sala de torpedo de nivel 3. Este va a ser un submarino cañero de momento. Ataque torpedo 66, desde luego. A ver, casco submarino. Le voy a quitar esto, que si no después me da un follón. Ahí está. El submarino de 1940 cae. Vale. Vamos a empezar a fabricar esto. Tenemos más visibilidad, detección, visibilidad de submarino menos, total, muy buen submarino. Eso sí, en aguas poco profundas tenemos mucha más visibilidad y menos posicionamiento, pero en aguas profundas sí estamos bastante bien. Guardar, vale, y venga, nos metemos a esto. 28 días de producción, vale, pero bien. Venga, empezamos a producir el nuevo submarino. Vamos a darle ahí esto, no sé si quitar un poco de convoy. Julio el 42. Que no quiero quitar mucho convoy porque estamos perdiendo demasiados también. Vale, los trenes, mira, los trenes, no sé qué ha pasado aquí. Vamos a ver, aquí le puedo quitar a... Vamos a quitar, que esto me va a hacer falta también. Vamos a quitarle uno al tanque anfibio. Y esto no lo entiendo. Tampoco es que necesitemos muchos trenes, pero... No. A ver. No sé por qué no... Ah, vale, que tenemos aquí este, ¿no? 19 y 20, claro, se le ha chupado este. Habría que quitarle otro al anfibio. Ahí está, ya lo tenemos. Vale, y ahora tú ya te puedo bajar abajo. Simplemente que me mantengas ahí un tanque al mes, un tren al mes, de momento. Vale, vamos a ver, sin plantilla, vale, no pasa nada.
decisiones, resultado de batalla sin leer, a ver. Vale, estamos pillando ahí. Bueno, a ver, ¿dónde miramos ahora? Vamos a quitar ya la pausa. A ver, esto, joder, es que necesito mirar a la vez esto también. A ver, ¿qué pasa con este? Mierda, míralo. Se está defendiendo, pero le está atacando este. Vamos a intentar, a ver. Mierda, me va a cortar ahí el rollo, ¿eh? Esto es lo que yo decía. Corre. Termina de llegar ahí. Esto no me puedo quitar el ojo. A ver, esto. Vale, venga, vamos más o menos, pero fíjate lo que está pasando. Acabamos de dejar esto suelto para que toda esta gente vaya hacia allá. Mira, este ya acaba de progresar la línea ahí. Bueno, estos se están yendo, no les da la gana. Bueno, de tal manera esto está así. Bueno, venga, vamos a dejar que se vayan a su sitio rápido. Sí, que se vayan rápido, porque si no, tienen que estabilizar la línea del frente rápido. Vale, venga, antes de que se me metan. Es que vaya lo que me han hecho ahí. Joder, se me está quedando aislado, Y encima es la buena, tío, me cago en todo. Eso es, tío, necesito liberar esta unidad ya. Van a por ella. Venga, grupo Tanaka, vamos a decirle corriendo que se venga aquí. Y le voy a hacer ya su planificación de la buena, para en cuanto llegue, que se vaya. Esta, que se venga también aquí ya. Venga, vamos. ¿Conseguirá este venir? Mierda, que no quiero que me palme esta, tío. ¿Vale? A ver si lo podemos romper y me voy de ahí. Mira, maldito, mano. Vienen de Etiopía a dar por culo aquí. Joder. Vamos. Venga, bien. Pausa. Hemos liberado. De hecho, me vengo aquí. Me espero ahí tranquilamente. No quiero seguir avanzando hasta que no esté mi otra flota. Y lo que vamos a hacer es que en cuanto el grupo Itakagi esté en su sitio, el Tanaka, perdón, mientras que esto le aguantamos, vamos a desembarcar por detrás en Palembang y les vamos a quitar todos los suministros. Y vamos a joder aquí, vamos a hacer un montón de... Vamos, un buen bolso de unidades. A ver, vámonos ahora aquí a la India. Joder, está súper delicado esto. Vale. Bueno, ya he contenido, ya he llegado aquí, esto es lo que yo quería. Este se venga ahí para que no entren. Y ahora estos ahí. Igual, tío, no sé qué hace. Esto debemos de aniquilar esto. Esta bolsa ya. Esa bolsa tiene que estar aniquilada. A ver, el grupo 98, venga, vamos a ganar por ahí. ¿Cómo tenemos a este? Planificación todavía le falta una poca. Mientras este se me cayó, está llegando. Vamos a echar un vistazo en cuanto a los suministros. Vale, eso está bien. Eso está todo bien. Joder. Mira, ¿han llegado? No, esto es el Imperio Tibetano. Venga, ya estamos de camino. Estamos de camino, pero todavía queda mucho, por llegar. Construcción. En cuanto esté en mis posiciones, de hecho, podría ir haciéndolo ya. Espérate, vamos a intentar aguantar aquí. Vamos a hacer aquí uno, aquí otro y aquí otro. Sí, porque esto lo voy a abandonar. Con que haga esos tres
para empezar desde ahí, venga. Vamos a aguantar ahí con la fortificación antes de que llegue el otro, vamos. Vosotros iros ya, tío. Aunque sea así, venga, rápido. Eso es, tío. Vámonos de ahí. Vámonos de ahí. Mira, mira, que me están pillando los mamones. Vale. Prefiero que me conquisten esto a que pierda yo la infantería marina. Vale, vámonos aquí. A ver. Ya hemos establecido, hemos roto la bolsa. Vale, esto es lo que yo quería. Con esto que hacemos que la línea ahora sí es sólida. Y este no ha conseguido llegar. Sí, hemos tomado este centro de suministro. Y ya yo creo que incluso podríamos pasar al siguiente punto. Hacia ese lado. Y al grupo este. Cosas más raras están haciendo, tío. Venga, vamos a decir que ejecute en cuanto pueda. Vale, venga, vamos ejecutando ahí. Este, vamos a decirte, bueno, ahí qué planificación tiene. De un 27%, mira, es que fíjate, gran plan de batalla más 10. Bonificación 27. Le voy a dejar un poco más de planificación antes de hacer. En esta parte. ¡Se me cayó! A ver. Mira, ya nos va subiendo la mano de obra, bien. Tenemos ya el grupo Tanaka en sus posiciones, todavía no. Joder. No, sí, es que si llegan. Pero necesito que lleguen ya. Es que, claro, van a llegar sin organización, pero es que necesito que lleguen. Venga, mientras que se recupera. En cuanto tengan ahí su organización. Me voy a retirar a la infantería marina y vamos a hacer un desembarco en Palembang, que se van a cagar las patas. Voy aquí. Bueno, volvamos aquí. Ahora vamos a mirar en el norte. Aquí, oye, de momento bien. Está rompiendo las líneas. Se me cayó. Ahí. Vete tú por ahí. Tú por ahí también. Todos por ahí. Vamos a presionar. Estos cuatro hacia allá. Y este no sé qué diablo hace. Este, a ver, ¿dónde estás? Vale, estás metiéndote. Y vamos a decir a este. Este era el que tenía, a ver, ¿qué plantilla tenía esta? Vale, tiene los tanques. Vale, tiene los tanques de apoyo. Es que está muy, muy, muy crucial. A ver, ¿cómo tenemos de tanques de apoyo? Tanque de apoyo infantería 107. Por lo que le voy a dar a. Este con los. Bueno. Con los tanques de apoyo. Pero puede ser la hostia. Vamos a dárselo a este de momento. Vamos a dárselo al asalto Shin-chan. Después este lo voy a convertir en asalto Shin-chan. Vamos a meterle aquí un batallón de tanque mediano. Ahí está. Vamos a ver, aquí le iba a meter, a ver, a. Este también está bien y este también. ¿Cuánto tenemos de? A ver,
si le pudiese meter más dureza a... ¿Cuánto tenemos de mecanizada? 415. Oye, yo creo que podría meterle a esta un poco más de mecanizada. Y hacer un... una brigada entera mecanizada. Vamos allá. Vamos a darle potencia. Y a la infantería... Fíjate. Estas son las de las guarniciones. Y la joder Shin-chan. Es que, tío, esta... Es la que tiene más... voy a meterle por lo menos una compañía logística. A ver, ¿qué más? Esta es la que me gustaría meterle... Vamos a dejarlo así. Me gustaría meterle también lo de... lo de las transmisiones. A ver. Vale, divisiones sin asignar. Perfecto, este se lo vamos a asignar a este. Necesitamos parar aquello. A ver, ¿cómo vamos ahora en el hueco? Wow, el hueco. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Nuestras divisiones más capaces han llegado a la zona. Lo que pasa que, mira, aquí está uno de Menchuco. Estos están llegando. Hostia, vamos a ampliar que se me ha metido ahí. Vale. Lo importante, a ver. Wow. Claro, es que me están abriendo el hueco. Y se me están metiendo. Uf. Pero bueno, mientras que lo pueda parar en este territorio, yo creo que sí. Solamente que me hace falta... no hay ningún aeropuerto aquí cercano. Podríamos construir un aeropuerto cercano. Este, lo pasa que este está muy peligroso aquí. Vamos a hacer aquí un aeropuerto al nivel 2 al menos, detrás de esto. Ahí. Vale, investigación, ¿cómo vamos? Venga, 9 días, 89 días, vale. Y aquí... Vale, vamos a llevarnos a la infantería, bueno, infantería marina, vamos a romperle su frente de batalla. Venga, infantería marina, vete corriendo a la isla. Vámonos de ahí. Dejemos ahí a al grupo Tanaka. Y aparte de eso, vamos a ir preparándole ya la invasión con apoyo de puerto flotante desde aquí hasta la isla de Palembang. Mientras que llega, vaya preparando el ataque, a ver, en 17 días, vale. Y cuando estén todo esto aquí, que no sé cuántas divisiones hay, Hostia, espérate. Porque estáis avanzando. No quiero que avancéis. Quedaos quietos ahí. No quiero que avancéis. Quiero que os quedéis ahí, quietos. Esa es, tú vete para allá. Que los vamos a pillar de espalda ahora después, ¿vale? Esta división
Se viene ahí. ¡Sida! Vale, vamos a dejar que esta gente descanse. Ya está recuperando su... Venga, hemos dejado que nos conquiste este territorio, no hay problema. Y vamos a centrarnos ahora en este... A ver. Vale, vamos a... Estamos rompiendo la... Hostia, esto está... Mira, mira, mira cómo está. Esto está súper cachondo. Vámonos todos para allá, vamos a meternos ahí. Este ahí. Vale, venga, yo creo que este ya... Este ya debía decir la orden de que avance. Y... este ha llegado... no, 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 no. Quita, vamos a disolver eso. A ver, vale, ya estamos llegando, venga. Y este no logra traspasar. Venga, 90% y traspasamos, vamos. Venga, estamos en todos los frentes atacando, bien, venga. Ahí está, seguimos, seguimos. Vamos a cortarle todas las vías de suministro. No vamos a dejarle. Estamos aquí presionando a toda la unidad en retirada con nuestra división acorazada. Vamos, venga, vamos a... joder, justamente donde estoy en ofensiva siempre he terminado alguno. A ver, importante el tema este, pero en compañía apoyo María Fertallía a esto y... hostia, el arma. Vamos al arma. Y lo siguiente que va a caer en 3 días. Bueno, sí, la compañía apoyo tiene ese. ¡Vamos! Venga, estáis avanzando, rápido. No, 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 seguir, 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 seguir. Quiero que avancéis. Vale, a ver, pausa. Este. Vení, falló. Ahí. Joder, no lo entiendo. ¿Por qué? Mira, este. Lo tenéis a huevo. Iros a cal. Pero por ahí, ¿por qué? Iros a calputa por esta línea. Que los vamos a joder vivos, tío. A ver. ¿Y este? ¿Por qué se ha quedado ahí? Es que se ha quedado algunos tanques sin hacer nada, no entiendo. Tú aprovecha y cárgate esto. Ah, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí hay que hacer un cambio. Porque se me está distribuyendo esta gente demasiada. Vamos a cortar eso. Corta, corta. Ahí. Esto es tú. Quédate con ese trocillo. Y ahora vamos a decirle a este que alargue. Ahora sí, ahora está mejor. Es que se me estaba yendo demasiado. ¿Hemos llegado ya? ¿Quién falta? Falta una. Rey 3-6, me faltan dos, tío. ¿Dónde está la otra? No es por nada, pero a este le voy a cambiar el color, tío, porque me está volviendo un poco. Me confundo con el otro. Vamos a darle. El azul clarito. Me falta aquí. Solo hay uno. ¿Dónde está la otra, tío? Me la han interceptado. No por nada, pero esta voy a aprovechar ya. No. Sí, a la fuerza va por ahí. Bueno, vamos a intentar echarlo de aquí. Tío, a ver. Joder. Que no vayáis para allá. Son dos para allá. Mira, 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 otra vez me acaba de hacer este el gilipollas. A ver, tú, aquí, hemos dicho, hombre. Mira, que lo tenéis solo, que tomamos Calcuta en un momento. Le cortamos la línea de suministro, venga, bien. ¿Ves? Ya lo tenemos ahí. Vamos a darle a compañía apoyo. O sea, de transmisiones, pero no. Vale, echemos un vistazo y ahora nos vamos a la zona norte. Que no se me olvide que estoy siempre aquí emocionado.
Calcuta tenemos que tomarlo, pero ya. Vamos a dejar a esta gente sin provisión. Vale, lo vamos aquí. Bueno, aquí ya. Uf. A ver. Mira, vamos, mira. Esto es lo bueno. Han hecho una brecha, pero están sin suministro. Por lo que esta brecha. Esta, ahora mismo la voy a cortar, pero ya. Y me voy a venir hacia. A ver. Aquí. Y aquí. Esta para allá. Se me cayó. Tú tírate para ahí. Vamos a ir cortando brecha. Vale, el tema de la construcción. Vale, estamos con los aeropuertos. Bueno, esto quizá sea importante. Ahí está. Vale. Venga, yo creo, aunque me conquiste esto no pasa nada, porque ellos están están súper mal ahí con los suministros. Me preocupaba lo justo, o sea, es súper preocupante porque, fíjate, me entraban hasta la cocina sin yo poder hacer nada, pero... divisiones sin asignar otra nueva motorizada. Sí, vamos a dársela al pollo este. Podríamos hacer una cosa. Lo que pasa, claro, el tema naval. 45. Tú fíjate, este, el Hosho. Que podríamos mejorarlo, pero es lo que digo. Vamos a. A quitarnos de él por un momento. El Nagato. De momento no. ¿Cómo estamos en la isla? La isla están abandonadas, las pobres. Menos mal le mandé su buena guarnición. Esto sí que es verdad que me gustaría hacerle. ¿Quién son esta gente? Joder, ¿cuánto van a tardar en llegar? Vamos a ver el plan de invasión. Ah, 5 días. Vale, mira, tenemos aquí justamente para esperarles. Tenemos la. Las fortificaciones. Esta es la frontera, tío. Esta fortificación, veremos, ¿eh? Venga, aquí. Necesito que esto rompa ya. A esta le he dicho que haga así, su misión. Este todavía no. Venga, venga, vamos, vamos corriendo. Bueno, ya se ha metido esto en Calcuta, joder. Ahí está, venga, pero sigue, sigue tú avanzando. Y vamos a tomar Calcuta y le vamos a meter ahí. En Calcuta fue donde me encontré una chica que era una india. Vamos. Vale, ya tenemos este aeropuerto. Y le vamos a meter, bueno, tenía preparado para ese aeropuerto. Buah, Dios, que no tengo nada. Yo tengo una gana de tener avión aquí ya. ¿Qué están operando desde aquí? ¿En serio? Eso puede ser. Tú vente aquí. Y esto cero. Me lo debería llevar allí en cuanto estuviera. Venga, vamos a llevarlo ahí mientras. Tío, ¿pero qué hacen esta gente aquí en Birmania? Hostia, ¿en serio no me lo llevé?
Calcuta, me entran todavía. A ver, vamos a meter de apoyo. De apoyo terrestre. Me voy a meter a esto. Venga, vente tú también por allá. Venga, vamos a romper esto ya. Calcuta tiene que caer. Eso es, tú también ahí. ¿Qué pasa con la división acorazada? Se ha detenido. La división acorazada necesito, eso es, que concentremos y rompamos la línea que va a venir hasta aquí, hasta Patna. Ahí, vamos. Eso es. Venga, le estamos quitando el suministro. El Calcuta es nuestro, importantísimo, porque aquí le vamos a quitar su suministro, nos lo vamos a dar a nosotros. Bien. Ellos ya lo están pasando francamente mal. Vale, a ver, vamos a ver esta zona. Joder, no consigo. ¿Dónde está este? Necesito que vayáis más deprisa, joder. Están ahí muertos de risa. Venga, vamos a intentar. Mira, mira, mira. Eso es. Eso es, venga, romper. Es que ellos también van muy lentos. Vamos a aprovechar para romper aquí. Eso es, vamos a aprovechar. Y de hecho, ¿cómo tienen los planes de invasión? No, no están ni en su sitio todavía. Tú, entra por ahí. Vamos a romper, vamos a romperlo. Vamos a romperlo, porque si no, estoy viendo yo que se me van a colar por ahí. Eso es. Venga. Vale, espérate. Vale, tú estás ahí. A ver si terminan de moverse. Es que esta gente. Yo necesito que se muevan. Tío, esta gente que está por ahí suelta. Ahí. Si no, no llega. Venga, que aquí la ofensiva va muy bien. Vale, tenemos aquí a Yamashita que... lo llevamos para allá. Este... no, este, mira, eso es. Que aproveche para venirse por aquí y cortar el rollo. Se ha unido al aliado México. Venga, ¿cómo está nuestra...? Vale, va por allí. Tío, necesito que esto caiga ya de una vez. Porque fíjate lo que vamos a hacer ahí. Tema de aviación. Lo siento. ¿Este? Dios, que tengo esta gente aquí muerta de risa, que no sé por qué estaban ahí. ¿Tengo ya aquí aeropuerto o no? Mira, igual que aquí, vamos a meter estos dos aquí. Y le vamos a meter caña a esta gente. Vale, y ahora, tenemos, a ver. Oye, ya podemos hacer el desembarco. Esta gente está preparada. Vamos a hacer el desembarco en Palan. Palembang. Y doctrinas disponibles en la naval. Escolta de convoy destructor.
Fenom, vamos aquí, vamos a desbloquear esto. Esto lo que hace es que el acorazado, la organización sube un 20% y la defensa buques principal un 10%. Vale, a ver, como... esto estoy hace tiempo y no veo cómo va la producción. Venga, que en cuanto tengamos ya la computadora avanzada, nos movemos directamente a la economía cerrada, que es lo que nos hace falta. Divisiones sin asignar, otra más. Esa la vamos a dar a este. Ahí está, para que... pero vete ya. ¿Dónde estamos? Venga, esta brecha hay que romperla. No me preocupa mucho porque ya digo, con esta división buena, que tenemos buen movimiento en terreno difícil, podemos acabar con ella. Lo que no entiendo. Vete. Eso es. Eso es. Y tú, y tú. Necesito que vaya a ir rápido. ¡Vamos! Eso es, venga. Francia Libre ha llamado a la oposición mexicana como enemigo. Vale. Venga, vamos a quitarnos de aquí este... Sigue avanzando. Están sin suministro. Esta gente cae, pero en un pipa. Tiene una organización pésima. Y aquí, a ver. Fíjate. Este, vente tú hacia acá. Y tú necesito que te vengas aquí hasta este punto. Vamos a acabar con esto. Están sin suministro. Esta gente debería de caer en breve. Ahí está. Venga, esos han caído. Bien. ¡Tere! Ahí. Venga, bien. Podremos... A ver cómo tenemos el tema de construcción. Ahí sí. Este aeropuerto yo creo que es fundamental que lo tengamos. Voy a subirlo a tope. Bueno, esto primero. Vale, venga, que vamos a hacer el desembarco aquí. Ya estamos desembarcando, bien. Vamos. Y le vamos a cortar el rollo de tal manera que no se lo espere. Ahí está, desembarcando. Tomamos Palembang. Vamos a tomarlo. Hostia, eso espero. ¿Qué? Pero creo que se ha metido ahí de inglés, lo más grande. Dios mío. Hostia, lo que hay ahí. Uf, no sé, vamos a ver. Es que encima me falta ahí una división. Claro, esto quería hacerlo en el momento en donde tomásemos esto. ¡Hostia! Pues sí que se ha metido gente en Palembang. Me cago en todo. No sé si voy a poder ahí. No voy a poder. Vale, armamento. Vamos a las fuerzas especiales. Joder, hay demasiada gente, tío. ¿Y si al grupo Tanaka le digo que avance? Pero es que claro, no... No eres el plan. Va a perder, tío. Ya se retiran. Joder, es que estaba ahí metido todo el mundo en Palembang. Pues nada. Resultado fallido de desembarco.
a ver si se fuera. Vamos a meter avión aquí, a ver. Este aquí. Vale, astillero libre. ¿Cómo tenemos de estos 694? Vale. No han sido capaces de tomar esto al final. Pero es que claro, había ahí lo más grande metido. Esto. Venga, concentrémonos en esto. A ver, esto venga, está. ¿Me vas a hacer ir ahí? División acorazada, o sea, ejército acorazado. Mira, hemos tomado. Esta zona la tenemos. Ahora sí. Vale. Y esta zona también la acabamos de tomar. Perfecto. Todas las líneas de suministro nuestras. Venga, mira, estas divisiones están ya jodidas. Vamos a ir con esta. Aquí están ahí bloqueadas. Estas de aquí. Vamos a intentar tomar esto. Esta es esta parte. La zona. A ver. Hombre, si lográsemos ir hacia este punto. Vía. A ver, vamos ahí. Vamos a ir por ahí. A ver si podemos tomar Luno. Bueno, esto es cuestión de que acaben sucumbiendo. Pasa que. Vamos a esperar a que vuelva. Ahí está. Italia no envía apoyo militar. Muy bien. ¡Dere! Vamos. Para allá. Allá. Venga. Vamos a limpiar eso. Esta. Venga, el grupo 6, este. Nos vamos a ir hacia Madras, quizá. A ver, vámonos para empezar. Vamos para allá. Vamos a ir progresando adecuadamente por aquí. No, este, quédate ahí. Oye, este, mira, que esto va muy bien. Vamos. Este, que se venga por aquí y rompemos la vía de suministro. Junto con este camión, que también se va a venir por aquí. Así que necesito que esto caiga ya de una vez para que esto me deje terreno libre. Allá. Venga. Vamos. Venga, esto van a sucumbir. Atención, este. Necesito. Eso es. Avancemos un poquito. Por ahí. Venga, eso es. Ampliamos. Vale, venga, que vamos a tomar el Lucón. Con nuestras fuerzas acorazadas, vamos. Este va por aquí. Este es un normal, va más lento. A ver. Venga, le vamos a romper los suministros, bien. ¡Tire! ¡Vamos, Tire! Vale, mira, estos se han quedado. Mira, estos ya van a sucumbir totalmente. No ha costado, pero. Vale, seguimos presionando con estos en vía, esta vía. Y ya dejaríamos esta parte aislada totalmente, vamos.
Mira, ya están los cascos cayendo, ya están los cascos cayendo. Fusil, vale, venga. Vamos a darle. Acabamos de pillar fábrica, además. Me interesaría. 168 a día. Ataque pesado 25, perforación más 100. Es que para... contra los tanques. Vamos a darle. Y 44 días para el mercado cerrado, ¿vale? Venga, ya va a caer aquí el último casco. Va a palmar. Ahora te va por culo. Venga, y eso para nosotros. Y ya acabamos de limpiar toda esta zona. Y nos vamos para allá. A ver. Eso es, tú sigue avanzando. Venga, vamos a avanzar poco a poco así. Rápido, vamos al nudo de comunicaciones. Hostia, aquí no, no hemos llegado a tiempo. Vale, este es importante que venga rápidamente allí. Podemos intentar frenar a estos para que no se reagrupen. Vale, vamos a echar un vistazo ahora a la brecha. La brecha va muy bien. Ya digo, aquí con estos expertos montañeros no está siendo ningún problema. Vamos a romper brecha. No, no, vamos a romper brecha. Espérate, tú vente aquí a romper, anda. Y tú, uno de ellos. Ahí. Vale, estos ya están en posiciones, perfecto. ¿Qué ha pasado con el aeropuerto de aquí? Aquí lo tenemos. 400 aviones, vale. A ver si podemos enviarle. Mira, en primer lugar podemos enviarle este para suministro. Ahí está, para que esta gente tenga algo de suministro. Vamos a ver si podemos llevarle, a ver. Es que están en Birmania, están ahí muertos de risa. Lo metemos ahí y lo metemos ahí. Y este caza, mira, este caza lo vamos a llevar aquí arriba. Y a dar caña ahí también. Hostia, ¿ahí qué ha pasado, tío? ¿Hemos dañado un barco? Vale. Wow, tío, cómo se ha quedado esta división. Se ha quedado hecho una mierda. Se ha quedado hecha polvo. Voy a... bueno, la orden está. Voy a dejarlo que se recupere. Voy a dejarlo que se recupere. Me cago en todo. Me han hecho pedazos. ¡Hostia! Ah, ya que están ahí. Mejor ahí que en otro lado. A ver, vamos a anular esta orden. Y le voy a decir con puente flotante de Singapur otra vez a... pero sin ejecutar. Y estos no tienen suministro suficiente para menearse, tío. Esta zona está súper... a ver, vamos a echar un vistazo. No me fío cómo va la isla. Espérate que empiece Estados Unidos, tío. Es que necesitamos acabar ya con esta zona cuanto antes. En día a veces que no, pero bueno, vamos a ir pegando un buen bocado. Ya tenemos 752.000. ¿Cómo va esto, tío? Estado de defensa nacional. Venga, vamos a ir a empezar a producir.
No, esto no. Lo jodéis y chian a esto. No, es que esto no quiero. No quiero hacer eso. Lo que sí habría que darle es más potencia a esta. Pero claro, es que no tengo artillería suficiente. Lo que sí le puedo meter es una antiaérea. Que le damos perforación. Un poco de infantería. Vale, venga, es que necesito hacer ya la economía cerrada para empezar a sacar gente de aquí, tío. Es que si no, joder, venga, y aquí le voy a dar ahora en cuanto pueda lo de las transmisiones. Venga, vamos a añadir. Buah, tío, no hay ni material ni hay copón bendito, tío. Es que no hay material. Necesito ya la economía cerrada ya. Pero ya me queda muy poco, venga, lo voy a dejar. Vamos aquí. ¿Cuánto me queda para la economía cerrada? 43 días. Venga, fábrica militar en libre. Hostia, tú esto. ¿Tenemos antitanque? No tengo ni antitanque investigado. Uf, camiones. Camiones necesito, alas sin asignar esto, ¿dónde está? Hostia, en Borneo, tío. Joder. Bueno, Borneo ese sí está bien. Hostia, tío, tengo esta gente. Con el rollo de lo de arriba se me ha ido la pinza y total. Vámonos a. Aquí, a este aeropuerto. Vámonos ahí. Bueno, este sí lo voy a dejar ahí. O al menos. No, en este aeropuerto. En este aeropuerto y que le dé suministro a esta zona. ¿Y tú? Este lo puedo traer a. Joder, aquí es que me falta. Bueno, este, mira, lo. Hostia, mira, este. Saipan. A ver. Vamos a quitar a este de aquí. Me lo voy a llevar a una base de esta. Y que controle. Bueno, es que ahora realmente ahí no me hace falta. Espérate, joder. Es que esto necesitaría subir la base aérea. Bueno, ya lo han mandado para allá. A ver, mierda. A ver, esta es la base. Esto. Hay uno que tengo de más. Bueno, estos son los portaaviones. Construcción. Vale, bengala. Vale, a ver. Hay que quitarle el ojo a esto, a ver. Eso, ¿eh? Venga, sigamos progresando. Aquí hay una bolsilla. Se me cayó. Vamos a intentar apoyar aquí, porque si no, esto estoy viendo yo que no va a ser muy capaz. Vamos a
vamos a romper ese aeropuerto. Y a esta gente. Guau, tío, esto sea. Esto hay que cambiarle esto ya. Eso es. Que se dedique a esta parte. Y espérate, vamos a cambiar este. Tío, aquí se les va la pinza esto con esto. A ver. No. Eso es. Eso ya me gusta más. Y a este. Bueno, este es que tiene esa misión especial. Mejor le encargo esta. Y le digo que pueda ir hacia allá con punta de lanza, ¿no? No, tío, vosotros tenéis que ir allí y romper esa. Tenéis que romper esa. Venga, esta bolsa, rápido. Romperla ya. Bien. Vale. Eso, Tere, vamos. Podríamos aprovechar con estos que están bastante bien y llegar a Delhi en un momento. Hostia, voy a intentar llegar a Delhi con esto. Contraataque blindado ahí. Vale, aquí, bueno, aquí no, como digo, no hay problema. Aquí vamos a romper esta bolsa ya. ¡Tere! Rompemos esa bolsa. Rompemos este saliente. Rompemos ese saliente. Rompemos este, bueno. Y con esto. ¡Tere! Ahí, vamos a romper este saliente. ¿Lograremos o no? Ya, aquí, ya, mira, mira, mira. Esta gente va a desaparecer. Lo acabamos de... Son tres divisiones ahí. Y vamos a petar. Venga, bien. Estado de defensa nacional. Perfecto, ya tenemos cada vez más. Ahora lo que necesitamos es hacer el rollo ese. Venga, vámonos con la movilización espiritual y cachonda. Ahí. Y... joder. Venga, bien, estamos rompiendo aquí también. Vale, vamos a romper esto. Esto, nos vamos corriendo hacia Delhi. Vale, vamos a crearle este su ofensiva. A ver, que no sea muy ambicioso tampoco. No, eso no. ¡No! No. Es que es muy chica, tío. Joder, no puede ni esto, tío. Bueno, no le creo plan porque tampoco. Iremos manual ahí.
me cayó. Por ejemplo, este por aquí, este, bueno, ese va a su sitio. Este aquí. Vale, mira, estos dos pueden atacar perfectamente ahí. Junto con este apoyando. Venga, esto ya está. Esto ya está más o menos el saliente corregido. No hay problema. Y el problema está aquí, tío. Esto sí que está en status quo. Pero bueno. Este es que está muy mal, ¿eh? A ver si terminan de... Aviación, a ver, vamos a dar un último vistazo a la aviación. Vale, estos, tío, estos, a ver. Mierda, esto aquí sí que no pinta nada. Sabía que había un sitio que no pintaban nada, como este. A ver, vamos para allá. Y nos vamos de misión allí. ¿Estos quiénes son? También. Y también todos para allá, tío. Todos aquí. De aquí. Y de misión ahí. Vale, venga, tenemos el dominio aéreo. Una cosa que tenemos que investigar, tío, es ya un antitanque por ahí. 32 días. Venga, esto ya marcha. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Vamos a echar un vistazo de última hora para ver que no se me queda nada atrás. Tenemos por aquí, mira, hemos hundido un convoy. Aquí que hemos perdido un submarino. Aquí, bueno, son transportes lo que vamos perdiendo. Bastantes, pero aquí... ¡Wow, chaval! ¡Atención, atención! Que aquí ha habido movimiento. Ha habido movimiento. Bien. Aquí ha habido... Hemos perdido un submarino, dos destructores y un avión torpedero. Ellos han perdido seis destructores y un crucero ligero. Así que yo creo que es bastante favorable a nosotros este combate. La batalla de Truk, bien. No sé si hay algo más por ahí. Hostia, resistencia, ya empezamos con el rollo este. Vamos a echar un vistazo a la resistencia. La resistencia, vamos a hacer una cosa. A ver, resistencia. 34 la malaya británica. Normal. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa que no lo había tocado. Vámonos aquí. Vamos a la represión. Le voy a meter ya su policía militar, que la teníamos, no la había puesto. Vamos a crearle también un vehículo blindado. Que tenemos vehículos blindados, tenemos un montón. Policía militar. Vamos a crear otro de vehículo blindado. Guardamos. Y ahora le vamos a decir que todo nuestro territorio ocupado va a ser la represión Kihei-Shidan. Ahí está. Ahora todos van a tener esto para que sean... bien puesto. Y bueno, el tema de la resistencia también dominada de momento. Entonces, quedamos en lo siguiente. Vamos a romper esta brecha, que vamos muy bien, porque ya digo, ellos, el problema que tienen en este avance es que, claro, si no había nadie, perfecto, se podían colar. Pero el problema es que van por terreno, hasta un puerto no llegan. Esto es muy temerario. Pasa que han aprovechado la ocasión que no había nada y han dicho, oye, bueno, si no se entera el apoyado este, llegamos hasta allí. Pero como me he enterado, gracias a mis suscriptores, he conseguido taponar esto y ahora el contraataque va siendo mucho más fácil. Ahora, fíjate, se están quedando aislados y la van a palmar.
vamos a cortarle el rollo. Aquí a lo mejor cuesta en este más porque contamos las tropas peores. A ver, vamos a intentar a ver si podemos romper esta brecha. Tú ahí. Este ahí. Este ahí. Este ahí. Este ahí. Y este, fíjate. Este ahí. Vale, la brecha está controlada. En cuanto a aquí, a ver si podemos eliminar esta zona. Yo creo que sí, porque van a entrar 7 divisiones ahí del tirón. Esto vamos a hacer esta bolsilla. Tenemos este punto. Vamos corriendo hacia Delhi. No sé si da tiempo. Este está muy hecho polvo. Y estas divisiones ya sí son cañeras. Lo que necesito es gente que me venga por detrás. Tenemos este aeropuerto. Tenemos esta que podríamos intentar ir ahí. Y este ir aquí también. Vamos a abrir aquí un poco. Mira, está además muy hecho polvo. Este se queda ahí, por lo que este podríamos mientras desgastar mientras que llega el otro. A ver cómo sale ese combate. Vamos ganando y si rompo esto va a ser perfecto. Vale, ahí, ahí, ahí. Llega este, mira, mira, están llevando refuerzo. Este, vamos a cortarle el rollo a esto de aquí. Mira, 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 se van a quedar con el rollo machaquero. A ver, esto hay que acabar con ello. No, 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 no. Por aquí, tío, qué manía. Venid por ahí, venid por ahí. Que tenemos que quitar esos franceses de ahí. Venga, el casco ha metido el ostión, bien. Vale, perfecto. Así me voy más tranquilo. Y Delhi, estamos ganando ahí, ¿eh? Vamos a tomar Delhi también, seguramente. Aquí también vamos a romper este punto, por lo que le vamos a romper los suministros a esta zona, que ya de hecho ya están sufriendo. Por aquí ahora nos concentraremos en romper también esta zona de suministro. Además lo podemos hacer de una manera bastante segura con esto metiéndonos ahí. Y este, mira, me cayó. Y tú también te vas a meter ahí. Sí, de momento no. Hostia. Este. Vale, bueno, van para allá. No hay problema. Y este va para allá. Vale, pues mira, ya tenemos además 800.000 soldados. Vamos a más. Esto está ya controlado. En cuanto. Y el... Vamos, además, es que como logre romper esto, esta gente se queda ya muerta, sin suministro ninguno, y va a ser coser y cantar. Así que vamos a intentar seguir progresando desde Delhi hasta aquí. Y fíjate, controlado. Y esto me preocupa, pero bueno, cuando tenga controlado ese tema, a ver qué... ¿Qué, tío? ¿Qué está la mierda de esta isla piojosa? Se muere la gente de enfermedades, necesito... cortar esto ya de una vez. También podíamos intentar tomar Batavia, pero claro, ¿quién me dice qué es lo que hay ahí? Anda, que si no hubiese nadie en Batavia, podrías dejarlos a todos aquí también en Braguilla. Vamos a intentar otra vez atacar ahí, a ver. Bueno, lo vemos en el siguiente episodio. No te lo pierdas, que la cosa ahora sí que está bien. ¡Hostia! ¡Viva el Imperio del Sol Naciente Cachondo!